como siempre, con este tema. Y la recibimos entonces bien arriba. Seguimos educando, va a comenzar. Tenemos un programa que es genial. Con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, la mano bien arriba, que aquí llegamos Mauricio y Agustina. Pero este programa está incompleto todavía sin la señora Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa. Desde casa toda la semana. Señor Julia, señor Julia, señor Julia, señor Julia. Bienvenida, señor Julia. Muchas gracias. Hola, Mau. Hola, Aus. Hola, chicos y chicas de segundo y tercer grado. ¿Cómo están en este lunes en el que comienza una nueva semana? Una nueva semana. Estuvimos hablando la semana pasada de plantas, de crecimiento, de botánica. ¿Qué nos tocará esta semana, no? Bueno, vamos a hacer otro tema, pero a la vez lo vamos a conectar. Ah, mira. Sí, porque, claro, crecen las plantas. Sí. Y también crecemos las personas. Es verdad. Y en el fin de semana, ¿habrán crecido nuestras plantas? ¡Ay, qué buena idea! Si les parece, entonces, vamos a ir a ver las plantas que estuvimos germinando la semana pasada. ¿Se acuerdan que pusimos a germinar en el frasco? Eran porotos colorados. Pusimos varios. Sí. Y acá, en esta pequeña macetita de cartón, pusimos a germinar rúcula. Exactamente. ¿Y qué pasó durante el fin de semana? En el algodón, que estaba absolutamente blanco, lo seguimos humedeciendo y los porotos como que empiezan a desprender su típico color. Claro, pero mirá, Agus, fíjate que hay algunos porotos que están como un poco más gorditos. Sí. ¿Y ese de adelante que se ve? Se empieza a asomar un poquito. Mirá, señalalo ahí, Agus, con el dedo para que los chicos vean de cuál estamos hablando. Ese brotecito. ¡Mírenlo ahí! ¡Espectacular! Miren, empieza a aparecer de a poquito ese brote en el medio del algodón, donde es muy importante seguir humedeciendo. Así que hoy también le ponemos un poquito a través del tool. Muy poquito, porque creo que el algodón ya está bastante húmedo, conserva la humedad. Y entonces, bueno, podemos observar también la germinación de la rúcula, a ver si se ven cambios también como el poroto colorado. Me parece que por acá no pasa naranja, todavía no se ve nada. Vieron que los estamos observando más o menos de arriba, de donde podemos, como más naturalmente. Pero claro, para hacer la observación que vamos a registrar en nuestro cuadro, vamos a tener que ponernos de acuerdo desde dónde vamos a mirar, con qué distancia y que siempre sea con la misma luz. Bueno, acá sabemos que tenemos la misma luz porque estamos acá en la tele. La S y la E, que nos sirven de mesa, van a ser donde estén ubicados y quizás nosotros siempre podríamos mirar al ras de donde comienza la maceta o el frasco, ¿no? Por ejemplo, ¿querés ponerle agua también, Bob? ¿Cómo le vemos la tierra? Está un poco seca, ¿no? Y mira, yo lo que he aprendido es que cuando uno tiene que tocar un poquito la tierra y si más o menos siente que está seca, sumergiendo un poquito el dedo, ya hay que tenerle un poco de agua. Buenísimo. Okay. Bueno, entonces, mira, Agus. Sí. Agarré tu celu para que podamos registrar con una foto. Entonces, desde acá podemos sacarle la foto desde este lado. Desde una distancia, a ver. ¿Puedes ponerte de frente a las letras? Sí, puedo. Ahí está. Entonces, le saco las dos juntas. Para que podamos registrar día por día. Así. Bien. Y ahí. Ahí está. Y más cerquita también por las dudas. El estamos me sirve de referencia. También podríamos usar las diferentes alturas. Le habíamos puesto una cinta al frasco. Sí. No sé si la sigue teniendo, si no se la podemos volver a... Ah, lo marcamos. Para poder ver la altura. Entonces, claro, de la altura de la rúcula en realidad casi que no tenemos que marcar nada, ¿no? Lo marco bien abajo porque no se ve nada, ningún crecimiento. Y podríamos agregarle un pedazo de cinta al frasco y marcar la altura también de cómo va creciendo la germinación del poroto. Así que tenemos muchas maneras. O marcamos con el marcador en la maderita, o le ponemos cinta al frasco, o también le podemos sacar foto y vamos viendo cómo evoluciona día a día también con nuestro cuadro, que para eso lo tenemos. Exactamente, ¿se acuerdan? Completamos el cuadro. Germinación en frasco, entonces. Teníamos que no se observaban cambios en el día 1. Vamos a hacer día 2 hoy, aunque nuestro día 1 era el viernes, porque es nuestro día 2 de observación. Ah, muy bien. Nuestro día 2 de observación. ¿Cantidad de hojas? Ninguna. Ninguna por ahora. Cero. No se observan cambios. Podemos poner ninguna. Hojas, o podemos hacer comillitas. Al principio con las hojas no se ve nada.
ninguna, o también podríamos ponernos se observan cambios. Uh-huh. ¿Y en el color y la forma? Ah, ahí, para mí el color del poroto colorado un poquito cambió. Sí, digamos, como empezamos a ver... empezamos a ver algunas raíces. Bien, sí. Entonces, ¿se ven brotes? Sí, ¿ver? Pequeños. Se ven brotes. Se ven pequeños... ¿Brotes? ¿De qué color los brotes? Blancos. ¿No? Sí. Como que el mirá, poroto acá se ve literal rojo. Casi medio centímetro sí. De raíz, Ojo, se ven pequeños brotes blancos y el poroto sigue estando colorado. Ay, sí, y también como que tiñó un poco el algodón a su alrededor. El poroto. Ahí lo ven en super zoom. Ese brotecito que empieza a salir. Colorado. Exacto. Y el dibujo... Y bueno, es más claro, o menos el mismo. Es parecido, miren, del otro día puedo ensanchar un poco los porotos, que veíamos varios. Entonces ahora es el mismo frasco con el algodón y están los porotos en el mismo lugar. Sí, pero uno... Pero a una sale como una pequeña raíz que sale. Pero de uno le empezó a salir así, una pequeña Exactamente, raíz. Perfecto. Bien. Y ahora entonces, tenemos nuestra germinación en frasco. Cambia rápidamente nuestra pizarra para anotar también germinación en maceta y seguir en la maceta, con esta semana espectacular. Todo igual. Así no que, observan, comillas. Y el dibujo igual. Tal cual. Vemos ahí la tierra, tiene algunas hojitas, tiene algunos... perlitas, pero no se observa ningún cambio hasta ahora. No. Espectacular. ¡Listo! Que hicimos esto rápidamente para ahora saber la pregunta de la semana, claro. ¿No? Porque esta semana se trata de crecimiento de algo parecido, pero no es de las plantas. ¿Cuál es la pregunta de la semana, señor Julia? La pregunta de la semana es, ¿qué nos pasa cuando crecemos? Uy, de todo. Mirá qué pregunta. ¿Cuántas cosas pasan cuando uno crece y se pasa la vida? Ay, la verdad... Y se me ocurre que nos podríamos sacar una foto. No sé si quieren saber la pregunta del día. A ver. Que venga la pregunta del día. Entonces ojo, sí que suena el redoblante. A ver. Ay, 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 ay. Con esos niños tan chiquitos. Ay, ay, ay. ¿Qué pistas encontramos en las fotos? Claro, porque nosotros vamos creciendo y un gran registro que tenemos de ese crecimiento son efectivamente las fotos. Ah, es verdad. Bueno, entonces justamente para la foto del día lo que podemos hacer es agarrar fotos de cuando éramos pequeños. Ah, ¿qué les y ustedes parece? En su Me casa, encanta. Chicos, chicas, ¿tienen fotos de cuando eran bebés? De cuando eran más chiquititos que ahora, porque ustedes siguen siendo chiquitos, es pero verdad. Eran más chiquitos todavía y seguramente mamá, papá, o algún adulto tiene a lo mejor alguna foto de ustedes. O a lo mejor no tiene, que no pasa nada. Porque a veces se pierden las fotos. Puede ser. Y se pueden dibujar si quieren. Dibujar, bueno, pero siempre está bueno, aunque sea preguntar. Si hay alguna foto nuestra de chiquitos. Así que fíjense lo que yo tengo acá. ¿Quién es ese pequeño tomando mate? Tomando mate en una reposera. Soy yo. Mira, igualito. Va, ¿y a quién tengo por acá? No sé quién es. No la conozco. Es me Agustina. Suena, pero no sé. Ah, sí. Sí, creo que soy yo. Mismo corte y todo. Sí, miren, tengo el mismo look ahora que cuando tenía 4 acá hay, años. Acá mira, hay pedile otra. Acá a nuestro productor la camisa, estás igual. Exacto. ¿Y quién más tenemos por ahí? La señor Julia, mira. Una sonrisa. Así, canchereando. Me encanta. Bueno, entonces, a ver si chicos y chicas tienen fotos en casa o se dibujan o se ponen al lado de la compu donde la tengan guardado, lo que quieran, y nos sacamos la foto del día. Foto entonces con nuestras fotos de niñez. A la una, a las dos y a las tres. ¡Espectacular! ¿Otra vez? ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Bueno, las vamos a tener que empezar a pegar. ¡Ay, la podemos pegar acá! Podemos ir haciendo una colección. En nuestra casita, me gusta. En nuestra casita si de crecimiento. Enganchar. Buenísimo, ahí va, como si fuera la gran heladera. En casa yo las tengo en la heladera, las fotos. Eso nos pueden contar también dónde guardan las fotos. Si son de esas casas que tienen un montón de portarretratos en el living. Si tienen un corcho donde van poniendo cosas. Lo que quieran, chicos, a través de Instagram etiquetándonos como @canalpacapaca. Me gusta, todos yendo a buscar los álbumes de fotos. Sí. Y si no, también se pueden sacar una foto con... al lado de la compu, si no tienen ninguna impresa también. Es verdad. Que puede claro. Ser, o pueden subir directamente en las historias de Instagram la foto de bebés, a lo mejor si la tienen en digital, y escriben, acá estoy yo a los 2 años, soy Mau de... Parque Centenario. Exactamente, ahí está. Perfecto. Bueno, y entonces sí, vamos a estar toda la semana...
viendo, pensando acerca del crecimiento. Y bueno, hoy nos vamos a poner a observar algunas fotos. A ver. Que traje varias actividades y traje una lupa para que puedan observar con mayor para ver claridad. ¿Qué observamos en las fotos? ¿Qué observamos, Mauricio? Bueno, ahí tenemos entonces tres fotos. Ah. Y por supuesto, bueno, ya saben quién es quién, porque las mostramos recién, aunque hay una distinta. Ay, bueno, pero tiene. Es un álbum, es una modelo, la señora Julia. Acá está modelando su ropa deportiva. Con la camiseta de Boca, exactamente. Y bueno, claro, son fotos nuestras de chiquitos, Mau, Aus y yo. Y les proponemos a los chicos y a las chicas, y nosotros también vamos a hacer el ejercicio de observar qué cosas cambiaron y cuáles notamos que podemos encontrar un parecido. Justo en esta te noto bastante distinta, porque en la otra estás un poquito más grande. Y acá, capaz si me mostrara solo la foto, no me daría cuenta que es la señora Julia. Si quieren, empezamos acá por mí, que justo tenemos acá la cámara apuntándolo. Dale. Pero, por ejemplo, vemos acá que estoy, bueno, este es mi rostro, ¿no es cierto? Qué colorado. Qué colorado. Mira, de repente saco y me voy a cambiar. La magia de la lupa. Bueno, ¿qué encontramos entonces? ¿Encontramos alguna similitud? Los ojos. Los ojos se reparecen. Eso es importante porque los ojos siempre mantienen el mismo tamaño y en general el mismo color. A no ser que hayas tenido alguna situación en los ojos o te pongas lentes de contacto, los ojos se mantienen del mismo color toda la vida. Y las orejas también, ¿no? Se ven parecidas. Puede ser. Para mí hay algo igual más allá de los ojos en la mirada, ¿no? Ahí lo vemos a Mauricio mirando hoy por hoy. Miren, esos ojos. Y los ojos de chiquito. ¡Ay, sí! Pasa eso con sus pestañitas. Mucha pestaña también siempre. Pestañas. ¿No? Espectacular. Wow. Es verdad, ¿y la ropa? ¿Seguís usando la misma ropa? No, la ropa no, claramente no. Pero bueno, sí, por ejemplo... Las zapas puede ser, ¿eh? Las zapas, es verdad. Bueno, pero estamos hablando del crecimiento. El pelo, por ejemplo, sí podemos ver que creció, pero porque me lo corté. Claro. El pelo es algo que constantemente está cambiando, digamos. Pero el color de pelo es el mismo. Es verdad. El color es el mismo y la forma del pelo, la textura del pelo es el mismo. ¿Qué pensás? No, ¿te yo acordás? Creo que también cambió. Ah, eso también puede cambiar. Sí, era mucho más suavecito y ahora es como un poco más... Mira vos. Sí. Bueno, y a ver, observemos a Aus ahora. ¿Qué cosas encontramos similares, parecidas entre esa Aus chiquita y la Aus actual? La sonrisa es la misma. ¿Sí? Aunque ahora los dientes son más grandes, me parece, ¿no? Sí, pero mira, sonreínos como en la foto, Aus. ¿Sí, me parezco? Sí, es la misma sonrisa, la misma. La nariz también la es un nariz poco parecida. También se parece y la mirada tal cual. La mirada absolutamente igual. Hay algo, ¿no? Como en la mirada para mí, más allá de los ojos, que los míos son bien grandes y profundos, hay algo de una mirada pícara y... ¿no? Como que nos da a entender algo de estos niños, me y parece. Yo quiero preguntar algo. ¿El color de pelo es el mismo? No. Porque se ve muy parecido. Se ve muy parecido, ¿eh? Hasta el corte es muy parecido. Mira, ahora, ustedes que me conocen, me vieron el año pasado, nada que ver. Tenía el pelo largo, de otro color, pero ahora está bastante similar ese momento. Pero ese es mi color de pelo de verdad, digamos, castaño. Y ahora está un poco colorado, ¿no? Que bueno, uno va creciendo y va probando distintas y cosas. Y la actitud es la misma, porque ahí estás modelando, actuando, así que como ahora. Ahí está, eso parecido, tal cual. Y la señora Julia, el pelo recambió, por ejemplo. El pelo cambió, ¿no? No, como re rubiecita ahí. Era más claro, puede Vamos ser. A correr a la señora jirafa, permiso. Como que se te fue oscureciendo con el tiempo, que es algo que pasa también bastante seguido, ahí está. O lo vemos acá justo en la tele, súper morocho, azabache. Sí, y a ver qué otras cosas se encuentran similares. A ver, veamos los ojos de la señora Julia. A ver, los ojitos me encanta, es verdad, hay algo ahí de los ojos. Mira, me cuesta más reconocerte, Julia, debo decirlo. No estoy tan parecida, ¿no? No. ¿Saben? Hay algo que yo sí me reconozco, las cejas. Ahora están más oscuras, pero fíjense que la forma me parece que era la misma. Mirá. Sí, para mí lo que cambia bastante es que tenías la carita más redondita de chiquita y ahora es una cara más larguita, más angulosa. Y a ver los labios. Pero los labios sí. A ver si vemos el de arriba es bien finito.
Y el de abajo, más gruesito. Mira, ¿vos estás segura de que esta es tu foto, señor Julia? ¡Te lo juro! Sí, pero claro, los dientes han cambiado, porque ahora tiene un piano la señor Julia, si la han observado. Porque en el medio crecemos y ¿qué pasa, por ejemplo, con los dientes, Julia? Se caen, crecen nuevos, usas aparatos cuando querés que te los enderecen. Así que eso cambia bastante. Y a ver, tenemos entonces tres fotos de gente que ustedes conocen, ¿sí?, y que van a tener que adivinar quiénes son. Lo único que les puedo decir es que son los tres profes de segundo y de tercero y de los otros grados también. La señor Nati, el profe Mauro. ¿Qué? Y la señor Vir. ¡No! Y a ver, a ver. A ver si podemos detectar, mira, quién es quién. Pero claro, mira. Hay alguien que es muy fácil, ¿no es cierto? Que es muy fácil de reconocer completamente. Que está ahí viendo en un primer plano con unos aritos y que la cara se le ve muy similar. Exacto. Con los ojos, la nariz y la boca es muy parecido. Sí. Hasta el peinado es parecido de la... Sí, de la señora Nati. Señora Nati es igual. Es igual. Es la misma cara, no podemos hablar de similitudes porque es exactamente igual, solo que ahora es más alta. Ha crecido su cuerpo, pero su cara se mantuvo ojos, bastante la nariz, igual. La boca, todo. Totalmente. Y bueno, entonces a ver, ¿quién es quién? Mauro, bueno, y Vir. Claramente queda. A Mauro lo identificamos, claro, ahí en el medio con un corte. Pero tenía el pelo lacio. Qué extraño. Es verdad, ¿qué pasó, Mauro? Bueno, hoy tenemos clase de música, le podemos preguntar. Quizás esta se hace co-wash. Hizo co-wash. Algo por el estilo, porque era lacio antes y ahora, Mauro, está lleno de rulos. Puede ser, puede ser. Y también está la señor Vir, que parece que estaba capaz disfrazada para ver un acto en si podemos particular. Verla completa, la señor Vir. A ver, vamos a verla la señor Vir. Y mientras placa. Tanto, tenemos acá de invitado especial de antes al profe Mauro. Sí. Hola, ¿qué tal? A ver, Mauro. Impresionado. ¿Qué pasó con ese pelo? ¿Y algo pasó? ¿Vieron? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? La verdad. ¿Cuántos años tenías en esa foto? Y estaba en la primaria. Calculo que segundo grado, primer grado. Ok, 6-7 años, ponele. Pero el pelo era lacio, un casquito. Y de repente rulos. ¿Y qué te encontrás de parecido? ¿Qué pensás que se mantiene? Es lindo verse, no sé, es un buen ejercicio, ¿no? ¿Eras músico también de chiquito? Creo que sí. Mirá, porque eso siempre se andaba haciendo algo. ¿Qué otras cosas se mantienen, por ejemplo, de tu infancia, Mauro? Mira, los amigos, muchos de los que están ahí en esa misma foto que ahí está recortada, pero hay un montón de niños en ese grupo, son mis amigos de ahora. Mis amigos de ahora. Bueno, eso. ¿Sí? También muy importante, hay amigos que los tenemos desde la infancia, hay amigos que vamos conociendo durante la vida, como nosotros que nos conocimos acá y somos muy amigos, así que hay cosas que siguen igual y hay cosas que van cambiando constantemente. Bueno, y al lado de Mauro tenemos a otra entrevistada. Los tenemos a todos juntos. La señor Vir también, que recién te vimos como personificada, estabas haciendo un personaje en la foto. Claro, estaba en un acto, en el jardín. Pero mirá, en el jardín, o sea, sí, que tenías 4 o 5 años. Mira, ahí sí, los vemos 5 a los años, tres me parece. Mirá. Mirá, y también flequillo, que ya eso es distinto a como claro, te conocemos ahora. También el color de pelo es distinto, como el mío, que ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero ahí la nariz, encuentro parecido. La nariz y sí, la boca se ven muy similares. Sí, y uno se reconoce en la, a veces, mirada, expresiones, ¿no es cierto? Sí, ajá, para mí hay algo de la mirada muy claro, pero la señora Nati es la misma, chicos. Sí, es increíble. Es la misma foto con un filtro. Ajá. Bueno, espectacular. Vir, bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias, también. Así seguimos observando estas cosas del crecimiento. Sí. ¿Cuántas cosas damos por hecho que van a cambiar y no es así? Y no tanto. Y también podemos ver cómo hay cosas que se van transformando. Claro, no solamente para verla en dos fotos, en dos momentos, sino si agarramos varias fotos nuestras, podemos ver cómo fuimos transformándonos. Entonces, yo traje algunas fotos mías para compartir. A ver el álbum distintas de fotos de la señora Julia. Diferentes momentos y que van a tener que ordenar a ver cómo se dan cuenta cuál era más chiquitita y en cuál después estaba más grande. A ver, me encanta. Vamos a ver entonces fotos de la señora Julia. Las ordenamos cronológicamente. ¿Cuál primero y cuál última? ¿Y cuál es en el medio? Ustedes también lo pueden hacer y compartirlo a través de Instagram si gustan. A ver, acá tenemos. Uy. Allá ay, bueno, arriba una foto muy canchera, más adolescente, arriba, sí, a la izquierda. Después la que estuvimos viendo recién con la camiseta de fútbol, así que ya podemos decir que hay cosas que se mantienen en el tiempo. Sí, ¿cuál es la primera? Bueno, fácil, es fácil, ¿no? La primera, me encanta la expresión. Acá viene recién bebé. Recién nacida diciendo quién es esta gente. ¿Y verlo? ¿Y los ojos son parecidos? Sí. El para color mí de ojos es tal cual. El color, sí, es igual, sí, no tenía tantas pestañas ahí, ¿no? No, es verdad, todavía no habían crecido mucho las pestañas, las cejas.
todo eso. También el pelo tampoco. El pelo bien finito, el pelo de la cabeza, que después veíamos en la foto que estás con la camiseta de Boca. Ya, más pelo, pero finito. Ah, esa es la segunda, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la segunda. Pero hay sí, dos. Efectivamente. ¿Y la tercera? ¡Ay! A ver, ¿qué señales podemos, qué pistas podemos encontrar en las fotos para saber en cuál estoy? ¿Cuál es la tercera, digamos? Boca te gustaba chiquita. Mucho porque tenés un collar también sí, de Boca. Sí, sí, sí. Muy hincha de Boca como mi papá. Ahí está. Un beso. Para mí, en la tercera es la que tenés el collarcito de Boca por los sí. dientes. Ah, claro. Mirá, los dientes entonces son una pista de la infancia. Sí. En el sí, que ahí después, se me estaban cayendo los dientes a los 6, 7 años. Claro, y claro. después ya vemos acá, que acá ya, miren qué bellos dientes tiene la señora Julia. Ahí claro. tenía los aparatos y tenía aritos, todavía antes no me los había hecho. Ah, no me acuerdo, mirá, si ahí los también. Claro, ¿no? Eso, cuando nos hacemos los aritos. Ahí sí le veo la mirada de hoy por hoy, tal sí. cual. Y pero después la vemos un poquito más adolescente en aquella foto. Esa es la foto que decía. Que también, si me la mostraran sola, no sé si te reconozco. O sea, me daría y cuenta, ahí, pero no a simple vista. En esta de los aritos tenía unos 11 años. Mirá. Y allá ya tenía 15, 16. Claro. Y también por el look nos damos cuenta, ¿no? Lo que va teniendo puesto, como claramente en la que decíamos del collar de Boca, tiene una mallita como muy infantil. Y en cambio, en la de abajo ya se la ve más preadolescente, con su reloj, con las caravanas, me sale como en Uruguay, los aritos. Más cancheros, claro. ¿no? Y bueno, ni que hablar en la de arriba con ese flequillo muy de nuestra época adolescente. Muy de nuestra adolescencia, además, ese fleco. Entonces vamos detectando las señales de crecimiento, ¿no? Las pistas que nos dan las fotos en relación a el pelo, el tamaño de nuestro cuerpo, uh-huh. las pestañas, los dientes sí. y las expresiones. Y bueno, así que ustedes, seguro, chicos y chicas en casa, ya están pudiendo revisar fotos y ver qué cosas cambiaron y cuáles todavía siguen siendo parecidas. Uh-huh. Y bueno, y vamos a ir viendo que seguimos creciendo un montón de años y crecemos de diferentes maneras. En general decimos en la altura, sí. pero bueno, crecemos de un montón de otras. Pero hablando de la altura, sí. ¿qué les parece si nos medimos? Ahí está, bueno. Primero vemos si le pegamos a esto. Ah, el orden, perdón. A ver qué tal, si dijimos bien el orden, yo creo que sí. Sí, chicos, muy chicos. Bien. Ahí está, la perfecto. La primera de bebé, la segunda con la camiseta de Boca, la tercera ahí como en la playa. La muy playera la señora Julia. Muy playera. Sí, sí, mucha playa. Y ahora sí, vamos a medirnos. Y esta es la sexta. Ahí está. Esa es la más cerca de ahora, pero ¿cuántos años hay en el medio? Un montón. Pero igual sí, ya se la ve súper parecida ahí. ¿No? Claramente. Bueno, bien, ahí y entonces está. Ahora, claro, una pista de crecimiento que cuando vamos al médico, cuando uh-huh. los chicos y las chicas van al pediatra, es ver cuánto vamos creciendo en altura, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros tenemos acá nuestra jirafa medidora y los desafiamos ustedes a también empezar a medirse no solo la altura, sino también otras partes del cuerpo para después ver cómo vamos creciendo y ahí notamos está. Las pistas de crecimiento. Lo podemos llevar en nuestro cuaderno, ¿no? Y, por ejemplo, hoy lo ponemos o lo medimos. Si tenemos algo como una jirafa, ¿sí? O vamos poniendo cintas o lo queremos hacer en casa, genial. Pero con las partes del cuerpo lo podemos hacer en nuestro cuaderno y en un tiempo volver a chequearlo para ver si crecimos. Probamos entonces a ver cuánto mide la señora Julia. A ver. La señor Julia, ¿en cuánto está? 1.60 m. Mira, venimos acá. A ver, ¿tenés una regla o algo? Sí, ahí está. Aquí. Perfecto. Debo poner derecha. Supera el 1.60 m, supera el 1.65 m también. Quiero decir que tengo unas zapatillas que tienen un poquito de tacto. Ah, puede ser. ¿Cuánto dice el señor Mauricio, el escribano? 1.67 m. 1.67 m la señor Julia. Muy bien. ¿Voy yo? Vas vos. Que es 1.50 m y algo. Y también las zapatillas me pueden ayudar. Apagu, creciste. A ver, son las zapatillas. 1.54 m. Son las zapatillas. Pero por ahí. A ver, Mauri. 1.53 m, 1.54 m. Y a ver yo. Ay, mirá, Mauri, casi que llega a la cabeza de la jirafa. No, casi. Casi. 1.68 m. 1.68 m. Espectacular. Bueno, y entonces ustedes en casa también pueden empezar a medirse, pueden empezar a hacer algunas marquitas uh-huh. en alguna puerta, en alguna pared, en alguna maderita que tengan, puede ser una escalera sí. también. Y claro, a medida que lo hagan a través de los meses o los años, van a poder ir viendo cuánto van creciendo, porque bueno, nosotros en realidad ya no crecemos más. Los adultos hay un momento, ¿ya está? A los 25 años más o menos, que ya no crecemos más. Yo creo que antes, a mí me dijeron hasta los 25 vas a crecer y yo tenía esa esperanza, pero debo medir lo mismo desde los
12. Pero no pasa nada. Algunos crecen más, otros crecen menos en altura. Y no hay ningún problema, no hay una cosa que sea mejor que otra. Qué sé yo, ser alto quizás te sirve en un recital para ver mejor. Por ejemplo. Pero no es nada más que eso, nada, ninguna altura es mejor que otra. Y otra forma también de ver el crecimiento de nuestro cuerpo puede ser viendo el tamaño de nuestras manos, por ejemplo. Ah, a ver, eso. Como decíamos antes, ustedes pueden agarrar su cuaderno o una hoja y, por ejemplo, trazar la mano y en un tiempo volver a hacerlo a ver qué tanto crecimos, ¿no? Exactamente. Entonces, pueden su mano, también puede ser hacerlo con el pie. También puede ser. Entonces, ver la forma y, claro, fíjense, si los chicos y las chicas de segundo y de tercero lo hacen ahora y lo hacen, por ejemplo, dentro de medio año, o lo hacen dentro de un año, probablemente se sorprendan de lo que pase con el tamaño. Ahí está. Por ejemplo, yo esto lo aclaro porque también me pasaba, ¿no? Que algunos chicos crecían las manos, crecían de altura. Y yo tengo esta mano pequeñita hace mucho tiempo y ningún problema con eso. Así que seguramente nosotros que somos adultos lo volvemos a chequear en un rato y nos encontremos con el mismo tamaño. Pero ustedes en casa pueden agarrar esto como guía y en un rato volver a hacerla y van a ver que quizás crece. No sé si en un rato, en un... En un año, en un tiempo. Tiene que pasar, ¿no? Un tiempo. De día a día es difícil detectar ese crecimiento, pero si dejamos pasar un tiempo, sí. Entonces los desafiamos a medirse y registrar en casa la altura, el tamaño de la mano, el tamaño del pie. Ahí está. El talle del pantalón también, porque claro, los chicos y las chicas cambian mucho de talle cuando están creciendo. Nosotros los grandes quizás ya no tanto, pero obviamente igual también puede ser que grandes vayamos cambiando. Incluso a mí me creció el pie hace poquito. ¿Ah, sí? Mira, no, yo el talle de pantalón cambio bastante, ¿no? A veces engordo, adelgazo, voy cambiando, no pasa nada en diferentes momentos de la vida. Pero las zapatillas, no, también. Hace rato que soy 36. Bueno, a mí me pasó algo parecido que la señora Julia, de que estuve, yo siempre fui 39, pero de repente algunos 39 me empezaron a quedar chicos. Ah, los zapatos. Y empecé a calzar 40, pero algunos 40 me quedan grandes. Así que no sé, a veces también será la humedad. Claro. Que urgen, entumecen los pies. Y también pies. Una cosa es el largo del pie y otra cosa el ancho o el empeine alto. Todos tenemos cuerpos muy distintos. Pero bueno, lo importante es que los chicos y las chicas de segundo y de tercero que están en plena etapa del crecimiento puedan ir registrando y observando cómo van transformándose sus cuerpos y van creciendo. Y bueno, puede ser que también haya algunos y algunas que cuando revisen las fotos de chiquitos no encuentren muchas similitudes, porque también tiene que ver con decisiones que uno toma en relación a su identidad, a cómo quiere verse. Entonces también puede ser que no haya casi ninguna similitud y nada de eso está mal o bien, sino que solamente lo que estamos haciendo es observando. Completamente. Qué bueno que lo digamos, porque también es verdad que, por ejemplo, esto que pasa, hay mucha gente que no tiene registro de su infancia, porque lamentablemente en la historia de nuestro país también hay un montón de personas que no saben sus orígenes. Y eso es algo que es importante recordarlo también. Entonces, buenísimo los que podamos recordarlo y que lo tengamos, y los que no también saber que eso tiene una historia y tiene un porqué. Totalmente. Seguro. Buenísimo. Total. Bueno, vamos a seguir con este tema. Entonces, está buenísima la semana, pero los chicos y chicas ya se estuvieron comunicando con nosotros, así que vamos a ver qué nos estuvieron compartiendo. Ay, a ver los chicos desde sus casas. Acá está, mire, Bariloche, que nos acompaña siempre. Esta soy yo cuando tenía 4 meses. ¡No, qué chiquita! ¡Qué linda, mire! Mira, el mismo color de pelo, podemos ver. Ya te puedo decir que los ojos ya se ven así. Sí. Que tiene los ojos grandes, mire, intensos. También, pero claro, de chiquitos casi todos somos más cachetones, ¿no? Y después nos vamos estirando. Buenísimo, mire, gran foto, gracias por compartirla. A ver a quién más tenemos. A ver. A ver. ¡Este soy yo de bebé! Lauriano, nuestro amigo. Espectacular esa foto, el chupete es casi más grande que el bebé. Sí, pero miren los ojos también, pasa lo mismo. Él que está justo encima de sus propios ojos en la foto, son los mismos, las cejas también. Las cejas también, tenés razón a vos. Wow. Exactamente iguales. Gracias, Lau, por compartirlo. Qué lindo. Bueno, Lau, me encanta. A ver, ¿quién más tenemos? Iván de Santelmo, a los 7 años con rulos. Mira, y es verdad, ahora lo tiene más lacio el pelo, pero lo reconocemos también en la foto más chiquito. Sí, claro, no fue hace tanto tiempo. Y además a Iván lo conocemos ya hace más de un año. Claro, es verdad, fuimos creciendo con vos, Iván. Y vamos viendo cómo crece Iván. También, sí, se nota. Es verdad que también en la primaria es una etapa donde notamos mucho los cambios. Por eso están tan buenos observarlos, porque suceden. ¿Quién más? A ver.
A ver, Tommy de Rosario. ¡Ay, wow! Enero de 2018, agosto 2021. Claro que puede cambiar en tres años. En tres años todo lo que creció Tommy. Claro, porque hace tres años estaba en el jardín, quizás, claro. Y claro que era otra persona. Lo vemos chiquitito. Y tendrá cuatro añitos ahí. Si ahora tendrá siete, va, no sé, estoy decidiendo. Bueno, claro, contanos, sí. Tommy. Contanos, Tommy, ¿cuántos años tenés? El pelo bien lacio, siempre bien oscuro, me encanta su color de pelo. Total, eso te mantiene los ojitos también, ¿no? La expresión. La sonrisa ahí vemos de él. Me encanta, Tommy, buenísimo esto que nos compartís. Beso grande. A ver, ¿quién más? Matu de Rosario. Tengo una foto cuando era chiquita. ¡Ay, pero qué hermosa esa foto! Mirá, era más rubia, Matu, ¿no? Viste, también a todos se nos oscurece un poco el pelo, ¿eh? Cuando vamos creciendo pasa mucho. O también depende de la zona donde vivimos, si estamos en contacto con el mar y todo eso. Mirá, sí, va cambiando, la piel lo mismo. Pero ahí bien parecida, Matu, cuando era chiquita. Julieta de Córdoba, mi primera foto recién nacida. Mira, la Julis en la foto. Me encanta. Ya, qué chiquitita. Muy chiquitita. Muy chiquitita. Gracias, Juli, por mandarnos tu foto. Claro, hay algo de los bebés recién nacidos que son muy parecidos. Y acá, cuando era chiquita y ahora, me creció mucho el pelo y la altura también, dice. Mira la Juli con los ojos tal cual. La carita es igual. Los ojitos tal cual, pero es verdad. Está más alta, Juli. Han cambiado un par de cosas, ha crecido el pelo, que es lo que nos sucede más o menos a todos. Y está buenísimo que sigamos compartiendo. Y antes hablamos de Mauro, que nos compartió su foto preciosa, le ha cambiado el pelo. Pero ¿qué nos va a compartir ahora en la clase que tenemos, no es cierto? Así es, porque tenemos la clase de música. Hola, Mauro. Buenas. ¿Cómo andan? Hola. ¿Bien, vos? Bien, me encanta. Qué alegría tenerte. Me encanta esta semana del crecimiento. Sí. Y qué lindo, ya las fotos de ustedes eran increíble ver al otro también cuando era niño o niña, ¿no? Sí, es muy lindo y muy, 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 muy hermoso. ¿Saben qué? A propósito del crecimiento, vamos a trabajar sobre este libro que también es una canción. Ya lo hicimos, ¿se acuerdan de este libro canción, Mi Cuerpo y Yo? Por supuesto, de nuestros libros favoritos y de nuestras canciones favoritas. La verdad que sí, es un libro muy, muy, muy lindo del maestro Jorge Luján, que es un artista muy multifacético él. Entonces tiene esa capacidad de poder hacer este libro tan hermoso junto con Isol, que ilustra de una manera maravillosa. Genial. Y además tiene la capacidad de hacer canción del libro. Así que vamos con esto. Todo te lo paso, Mau, y vos lo mostrando y podemos ver ahí también las imágenes y vamos cantando. Buenísimo. Lo que tiene de bueno también hoy es que la canción esa que tenemos, Mi Cuerpo y Yo, que después vamos a hablar del libro también, es una canción que repite. Así que si en la casa no la escucharon nunca, la podemos cantar igual. Buenísimo. ¿Está bien? Vamos, atención. Empieza con una que dice así, mirá. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. ¿Qué dice? Él es largo y flaco, yo de cualquier manera. Él es largo y flaco, yo de cualquier manera. Él camina de frente, yo voy hacia todos lados. Él camina de frente, yo voy hacia todos lados. Uno, dos, tres, que sigue. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Él se baña con agua, yo me baño con risas. Él se baña con agua, yo me baño con risas. Él de noche se duerme, yo me escapo a los sueños. Él de noche se duerme, yo me escapo a los sueños. Él se pone viejo, yo no me pongo nada. Él se pone viejo, yo no me pongo nada.
tema que se va. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Pero lo elijo ante todos, porque me deja ver por sus ojos. Ah. Qué lindo. Qué linda esa frase final, ¿no? Muy linda, muy lindo todo el concepto. Me parece, sí. Me gusta mucho cómo encara este tema del cuerpo y la percepción de cada uno sobre el cuerpo. Uh-huh. Me parece maravilloso. Es una gran tarea la de intentar no estereotipar a los niños y a las niñas, uh-huh. ¿no? Me parece que es. Y este libro encuentra una manera muy poética de hacerlo y encima tiene una canción preciosa. Jorge es un capo total. La verdad que. Nada. Está acá, me parece que hasta podemos, porque la acabamos de cantar, pero siento que es linda de volver a leerla, porque tiene muchos momentos hermosos. Dice, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Uh-huh. Como empezando a preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo, digamos? Uh-huh. Y ¿quién es mi cuerpo, por así decirlo? Porque dice que mi cuerpo es largo y es flaco, por ejemplo, pero yo soy de cualquier manera. Sí. Digamos. Me gusta cuando dice, se pone viejo, yo no me pongo nada. Claro. Mi cuerpo se pone viejo. Claro, porque yo, más allá, yo soy todo lo que siento, lo que me atraviesa, lo que Exacto, busco. Más allá de mi cuerpo. Qué genio, Jorge. Tal cual. Qué lindo. Él se baña con agua, yo me baño con risa. Es hermoso estas poesías y otras. Él tiene un libro muy lindo que se llama Podemos Manzana. Que, claro, cuando... En una escuela con chicos y chicas de tercer grado también estuvimos leyendo esas poesías y les proponíamos a los chicos que se inspiren en las poesías de Jorge Luján para escribir las propias. Ay, acerca de, bueno, yo soy muy diferente de mi cuerpo, bueno. Así que a ustedes también los podemos desafiar ahora a que si se animan, buscan la poesía y se inspiran y describen un poco qué tienen en común y qué tienen diferente con su cuerpo ustedes. Me encanta. Jorge, me parece que siempre intenta dar un paso en este tema. Así que por eso me parece muy, 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 muy valioso y muy valiente. Uh-huh. Nosotros con Jorge les puedo contar algo. Hicimos una canción. Ah, sí. Vía, porque él vive en México. Entonces, bueno, trabaja un montón. Imaginen que es un escritor muy capo. Entonces vive en México, pero a veces podemos hablar. Hicimos una canción, le mandé una letra que se llama De Nuevo Nuevo, que si un día si quiere la cantamos, que también habla de lo mismo. Él me dijo... Mau, hacemos una letra, una canción que por ahí venga para el lado de que capaz una chava se sienta alternativa a todo esto que le presenta el mundo. Sí. ¿Quieren que la cantemos un poquito? Sí, claro. ¡Ay, sería hermoso! Dice así, mira. Hoy comencé a vivir yendo hacia atrás. Sin ninguna razón en especial, para ver de frente al paisaje opuesto. Che, paren. Si quieren la canción, se las canto otro día, pero tengo una sorpresa. No. No, ¿cuál? ¿Qué? Ay, qué intriga. Esta, me parece, si lo logramos vía Zoom, la serio? Tecnología nos ayuda, tenemos al grandísimo Jorge Luján. ¿Qué? Aquí. ¡Wow! ¡No, pero un aplauso, ¡wow! por favor! ¡Bienvenido, Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Qué honor! ¡Bienvenido, Jorge! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de acompañarnos esta tarde desde México. ¡Ay, Jorge! Pero qué alegría. No puedo creer que acabamos de cantar esta canción, Mi Cuerpo y Yo, que, bueno, escrita por vos y que ahora tenemos la posibilidad de poder charlar. ¿Desde dónde te estás comunicando con nosotros? ¿Dónde te encontrás en este momento? Estoy en la Ciudad de México, en casa de una amiga, y entonces, bueno, feliz de poder tener un contacto directo con ustedes, con la audiencia, con los niños. Sí. Una alegría inmensa. Para nosotros también. La verdad que vimos muchos acá, contaba la Seño, que trabajó con los chicos sobre tus escritos. Te hemos leído, te hemos cantado y Mauro nos estaba cantando una canción que compusieron juntos. Hicimos juntos, que queda ahí. Otro día la voy a cantar, se llama De Nuevo Nuevo. Y bueno, tiene la letra del maestro, que es hermosa. Jorge, te quería preguntar algo.
¿Sí? ¿Nos podés contar algo más, algo que vos quieras sobre esta canción, este libro, Mi Cuerpo y Yo, que a nosotros tanto nos ha sorprendido y tanto nos gusta cantar y que a los niños les gusta y a las niñas les gusta cantar? Yo tengo alumnos y alumnas chiquititos y verdaderamente les gusta mucho la canción. No es algo que nos gusta a los adultos transmitir y por ahí llega muy, de una manera muy fresca y muy hermosa a los niños y a las niñas. ¿Querés contarnos algo más del libro, de tu idea cuando lo hiciste? Claro. Bueno, la primera cosa es que lo que sea que yo diga, en realidad vale igual que lo que cada uno de ustedes y sobre todo los niños y las niñas, los que ellos interpreten de la canción, vale igual que lo que yo digo, porque se trata de un poema que lo habíamos publicado en este libro que están mostrando, Mi Cuerpo y Yo, con Isol, y después yo le hice la música, pero los poemas no tienen una sola verdad, tienen muchas verdades. Así que, sea lo que ustedes sienten, vale igual de lo que yo les voy a contar ahora. Bueno, yo creo que una de las cosas que me motivó a escribirla es de que cuando yo era muy pequeño, en una época me sentía muy bajito. Ustedes no lo van a creer, ahora mido 1,86, pero yo era de los más bajitos de la clase. Después tuve una época que bailaba folclore y me acuerdo que bailábamos el pericón y yo además era gordito y ahora soy un espárrago, así de flaco. Dije, esto es un desastre. Uno cambia, uno no sabe lo que pasa en la vida, pero va a cambiar una y otra vez. Pero hay algo, una esencia que llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, que se mantiene vivo. Y eso es lo que me motivó a escribirla. Y después tuve la suerte de encontrar a Isol. Nosotros no nos conocíamos. Yo le mandé un correo y me respondió de una manera increíble. No, ella tampoco me conocía, que le había gustado muchísimo este libro. Y entonces decidimos, crearlo antes de mostrarlo a cualquier editor. Y bueno, para que sepan que a veces las cosas dan mucho trabajo y no siempre los planetas nos favorecen, cuando yo presenté el libro en México, un gran editor me lo dejó sobre la mesa y me dijo, no, nosotros publicamos cosas para niños. Como diciendo, tienes que hacer algo muy, muy sencillo. Y yo he trabajado mucho con niños y yo sé que son inteligentísimos. Obvio. Y más que eso, que tienen una sensibilidad 10 veces más grande que la nuestra. Así que yo decidí no cambiar nada y entonces probamos en Argentina, tampoco lo logramos. Y en un viaje que hice a la feria de Frankfurt, yo lo único que sabía que de libros había una feria y que era en Frankfurt. Y me fui allí y tuve la suerte de que una editorial francesa lo publicara. Entonces el libro empezó en francés. Y recién a los 3 años dijeron, sí, puede ser que les guste a los niños, pero no estoy seguro. Así que bueno. Ay, menos mal que se arriesgaron. Qué alegría que tengamos esto acá, en nuestro idioma. Sí. Esta y otras poesías, porque yo te digo que todo un grado, todo un tercer grado las leyó y eran fanáticos. Qué lindos. Bueno, muchos besos para tercer grado. Muchas gracias, Jorge. Yo te veo ahí igual preparado. No sé si nos querés regalar algo ya que te tenemos acá. Jorge, ¿no querés cantar un pedacito de Mi Cuerpo y Yo? Pero vos para nosotros claro, ahora. Claro. Sí. Mirá, ustedes, no sé si ustedes pueden repetir conmigo o está desfasado. Sí, no, y vamos a tener un pequeño delay, pero es parte de la magia. Claro. Ah, bueno, porque yo había preparado más corta sin que repitan. A ver. Pero si como tú quieras. Dale, hacé tu versión. Tu versión, Jorge. Sí, sí. Sí. Sí, normalmente yo la hago para repetir, pero acá con esto... Por las dudas, dale, te escuchamos. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Él es largo y flaco, yo de cualquier manera. Él camina de frente, yo hacia todos lados. Tum, 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 tum
soy muy diferente de mi cuerpo. Él se baña con agua, yo me baño con risa. Él de noche se duerme, yo me escapo a los sueños. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Él se pone viejo, yo no me pongo nada. Él se pone viejo, yo no me pongo nada. Tum, 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 tum. Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente de mi cuerpo. Pero lo elijo entre todos, porque me deja ver por sus ojos. Pero lo elijo entre todos, porque me deja ver por sus ojos. Pero lo elijo entre todos, porque me deja ver por sus ojos. ¡Bravísimo! ¡Qué honor tener a Jorge Luján aquí, su libro, su canción desde México! Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy feliz de poder estar por estos medios nuevos, actuales, y poder estar tan lejos y también tan cerquita con ustedes. Hermoso. Muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Gracias. Igualmente, para todas las niñas y los niños. Chao, Jorge. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Pero qué sorpresa, Mauro, ¿eh? Qué capo. Qué hermosura, es Mauro. Es un artista inquieto, inquieto, inquieto. Siempre, siempre está pensando cualquier hora. Poemas, poesías y cosas. Es un capo. Qué lindo. Espectacular. Vos sos un capo que nos traes a Jorge esta canción y estas clases que están buenísimas, ¿no? Totalmente. Sí, así que muchas gracias, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Obvio. Qué hermoso, entonces. ¿Y con qué seguimos, entonces? A ver, seguimos, vamos a ver un videíto. Hacemos un repaso entonces de lo que hicimos hoy y ya vamos cerrando porque nos quedamos sin tiempo. Entonces, ay, sí, se nos pasó volando el programa, porque hoy, ¿qué empezamos a ver, señor Julia? Bueno, nos empezamos a preguntar acerca de nuestro crecimiento, el crecimiento de nuestro cuerpo, de cómo notamos, qué pistas encontramos, y una de las formas es mirar fotos, ¿no? De cuando éramos bebés, de cómo fuimos creciendo, y vamos viendo que hay algunas similitudes y hay algunas diferencias. Así es. Y bueno, y entonces empezamos a observar, a ordenar esas fotos, a ver las pistas en los dientes, en los ojos, en el pelo, en los colores, en la altura también. Y bueno, vimos que, claro, hay una etapa de la vida en la que crecemos mucho, 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 y en un momento ya el cuerpo nos deja de crecer, incluso cuando nos ponemos viejitos, algunas veces también nos achicamos un poco. Empieza a decrecer, en realidad. Es verdad. O sea, el cuerpo se sigue modificando constantemente, lo que deja es de crecer en cierto punto, ¿no? Pero, como nos decía Jorge recién, a veces somos como un espárrago, a veces somos más bajitos, y no tiene nada de malo. Ese es nuestro cuerpo. Hablábamos de los ojos, pero en realidad de la mirada, porque pasa algo más allá de nuestras extremidades y nuestra piel, ¿no? Sí, y también algo muy lindo de la poesía de Jorge, que bueno, nos trae esta idea de nuestro cuerpo y cómo nos sentimos. O sea, a veces nos sentimos diferente de lo que quizás nos ven los demás. Uh-huh. Y bueno, y nos sentimos así, y está muy bien. Y otras veces estamos más amigos de nuestro cuerpo y otras veces no. Y mucha gente que cuando mira sus fotos de chiquitos no se reconoce en absoluto o muy poquito porque decidió cambiar muchísimo. Exacto. Y eso es re válido también. Tal cual. Así que vamos a seguir hablando de esto mañana porque se nos terminó el programa. Así que despedimos Mira Arriba con el tema de cierre. A ver, ¿cómo dice? Es todo por hoy. Se va el programa de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana volvemos.
nos vemos mañana. Adiós, chicos y chicas. Se quedan con Cuarto y Quinto Grado. Pablo Carulo Señolara. Vamos, hasta mañana. Ha ha ha.